En este corto video les traigo lo que son los sonidos de Las Vegas, básicamente en espacios. No relato nada con la finalidad y la idea de que ustedes aprecien lo que son los sonidos, lo feliz que es la gente, las carcajadas, el recorrido, la toma de fotografías. Como en este caso venimos dentro de lo que es el casino New York, New York, y ver cómo la gente está disfrutando, ¿no?, de una noche que el tiempo se va como agua, yo creo que no lo sientes hasta que ya es la 1, 2, 3 de la mañana y te das cuenta que ya es hora de irte a dormir, pero mientras que son las 9, 10, 11 de la noche, hagan de cuenta, como dicen por ahí, ¿no?, la noche apenas empieza. Espero que sea de su agrado estos detalles que vamos a estar viendo por aquí en este tremendo video. Bueno, pues después de escuchar estos sonidos de Las Vegas en estas noches espectaculares que se dan en esta ciudad del pecado, venimos a adentrarnos a lo que vienen siendo los casinos. Y pues ya ven que conecta de un casino a otro, ¿no? Pero vemos por aquí todo lo que son estos antros en el interior de los casinos, y también hubo un espectáculo ahí de solo para las chicas. Y venían saliendo de ese espectáculo que hacen o dan estos tremendos casinos en la ciudad del pecado, ¿no? Y miren, estamos viendo este aparador, ¿no?, de estos productos muy novedosos, las camisetas, las cachuchas, pero yo estaba pensando, ¿cómo le hacen para lavarlas? Yo me imagino que van a una tintorería, ¿no?, para poder darles el servicio, porque si las metes al agua, pues se van a echar a perder, ¿no? Bueno, dentro de mi ignorancia, ¿verdad? Y aquí venimos caminando en el pasillo que nos va a llevar a Luxor, este casino, ¿verdad? Espectacular, la verdad, muy hermoso, por ahí que se asemeja a lo que viene siendo por allá el Medio Oriente, pero miren lo espectacular, lo hermoso, lo bonito. Fue algo que me fascinó, vaya, ¿no? Y esto es una réplica de lo que es el Titanic en un tamaño miniatura, ¿no? Pero me gustó lo hermoso. Yo me imagino que esta es una tremenda maqueta que ha de haber hecho algún arquitecto por ahí, nomás con la idea de que la gente vaya viendo cómo era en realidad, ¿no?, lo que es la estructura, el diseño de este Titanic, este famosísimo barco, ¿no?, que lo convirtieron en película y fue todo un éxito. Y pues vamos haciendo el recorrido dentro de este majestuoso casino que es el Luxor, que la verdad está hermoso, ya sea por dentro, sea por fuera, siempre te llama muchísimo, pero muchísimo la atención.
y nos tomamos algunas fotografías en esta entrada. Y esto es lo que es la parte de afuera, miren, de lo que es este tremendo y espectacular casino, ¿verdad? En esta ciudad de Las Vegas, Nevada. Y una de las figuras o de los casinos que no deben de faltar en los videos es este, el MGM Grand de Las Vegas, un hotel con más de 5,000 o 5,000 cuartos, ¿no?, que tienen por ahí. Aquí les dejo estas imágenes para que las disfruten. Observen un detalle, aquí yo no sé quiénes son estas muchachas, pero me llamó mucho la atención lo espectacular, ¿no? Lo vistoso, y miren cómo le sacan fotografías. Se ve como si fueran 400, 500 fotógrafos, pero básicamente nada más es uno. Ahorita, al momento de poner la cámara hacia enfrente, se dan cuenta. No sé si sean artistas o no sean, lo que sé es que venían llamando la atención de muchas personas. Entonces me imagino que son algunas personas que son referentes de algún espectáculo, de algún show. Ahí va, mira, el camarógrafo, que es ese de pantalón blanco. Detrás de ellas venían otros muchachos que también venían haciendo, como digo yo vulgarmente a veces, ¿no?, la misma faramaya de esto. Pero pues se vale, ¿no? Pues están en Las Vegas, como dicen por ahí. Todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Te puedes vestir de lo que tú quieras, andar como tú quieras. Nadie te lo va a reprochar, y eso es lo bueno y lo bonito, porque sacas todo el fuá, todo el estrés en Las Vegas. Miren, este espectáculo me gustó mucho. Lástima que por el copyright no les puedo poner ahí la música completa, pero es un espectáculo fuera de serie. Bueno, seguimos escuchando los sonidos de Las Vegas, Nevada.